La página del fútbol. El impasse que existe entre el final de una temporada y el inicio de la siguiente suele servir para hablar de los fichajes del momento, de los primeros planes del equipo de turno y de esas noticias que saltan a las portadas que poco tienen que ver con la verdad, pero que sirven para provocar el debate o la rumorología entre el personal. Pogba es el futbolista de moda del verano, su discreto papel en la Eurocopa no impide que día tras día se hable de él. Eso sí, más de sus vacaciones o preferencias personales que de sus cualidades futbolísticas. Juventus, Manchester United y Real Madrid son los tres equipos que pugnan por hacerse con sus servicios no solo deportivos. Parece que el culebrón va para largo. Entre tanto, ya están todos los equipos preparando la temporada en curso. En principio no se esperan grandes novedades tácticas. La mayoría de los conjuntos seguirán más pendientes de la presión al contrario que de un buen pase, del fallo del rival que del acierto propio y de las jugadas a balón parado que del regate, aunque hay novedades de las que estaremos pendientes por si algo cambia. Por ejemplo, de lo que hará Guardiola con el Manchester City, de la puesta en escena de Mourinho con el Manchester United, de lo que Unai Emery aportará al Paris Saint-Germain o Ancelotti al Bayern de Múnich, sin olvidarnos del trabajo de Sampaoli en el Sevilla o de Quique Sánchez Flores en el Español. La página del fútbol. Defiende el fútbol que te gusta.